Y así, mis amados hermanos, les voy a invitar que abramos la Biblia en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 7. Y vamos a estar leyendo el versículo 6 al 11. Gloria a Dios. Deuteronomio 7, 6. Por un amén, hermano, cuando lo hayan encontrado. Gloria a Cristo. Y vamos, hermanos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, honrar la presencia del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dígale al que está a su lado, mi amado hermano: necesito ser fiel a Dios. Necesito ser fiel a Dios. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, amado hermano. Hay una tremenda necesidad, mis amados hermanos, que parece que abunda, porque es a lo que más le damos prioridad. No le damos la prioridad de serle fiel a Dios, porque le somos más fiel a otras cosas. Le damos prioridad, más prioridad a otras cosas que a la fidelidad que tenemos que tener con nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto, mis amados hermanos? Porque dice la Escritura que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Entonces, no teníamos, hermanos, ninguna cualidad, no teníamos ningún mérito de que hubiera Él venido a tomar nuestro lugar, de que hubiera Él padecido lo que padeció por nosotros. No teníamos ninguna cualidad, pero Él sí tenía un amor tan grande y una fidelidad tan hermosa para con este pueblo de Israel. Esto que vamos a leer, esta porción que vamos a leer, mis amados hermanos, es que Dios estaba separando al pueblo de Israel de los cananeos. Pero ¿quiénes eran los cananeos, hermanos? Los cananeos eran unos idólatras. Eran unos que sacrificaban hasta a los niños, los sacrificaban, porque ellos tenían dioses, pero no el verdadero. Ellos tenían dioses imaginarios. Ellos alababan, adoraban a Baal, del cual Dios le dio testimonio de que Baal nunca respondió, de que Baal no existía. Pero ellos se imaginaban, ellos ponían delante de ellos un dios que no era real, que no existía, a decir, un dios ficticio. Pero también tenían imágenes y costumbres de adorar también a Acera. Acera se le conocía o se podía vincular con Baal, y hasta podían decir la esposa de Baal. Pero todo eso, hermanos, pues no existía.
Pero ellos estaban haciendo inclusive hasta sacrificios a esos dioses. Entonces, como Dios estaba limpiando el pueblo, no quería que el pueblo tuviera contaminación con los cananeos. Y no solamente con los cananeos, hubo siete, no sé cómo decirle, tribus o razas que ahí vienen en el 7. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para morarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al heteo, al jergueseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, son las siete naciones mayores y más poderosas que tú. Eso le decía al pueblo de Israel, que estas naciones eran unos idólatras, eran unos que no buscaban ni procuraban, aunque Dios les dio la oportunidad de conocerle, ellos estaban en pos de otros dioses. Ellos miraban a otros reyes como sus guías, pero no miraban como Moisés, como Dios usaba a sus siervos para guiar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, Dios estaba al pendiente de que no se contaminara con la idolatría que tenían los cananeos. Dios estaba mirando que Dios quería un pueblo que se identificara como pueblo de Dios, porque Dios estaba identificando como Dios para con ese pueblo. Y vemos, hermanos, que las promesas de Dios para con su pueblo son reales, se cumplen en su tiempo determinado, porque Dios escoge un día, Dios escoge un tiempo para cada uno o para su pueblo. Entonces, y ese día, hermanos, ese día llega. Este día llegó para que el pueblo se hiciera, se identificara, se apartara, que fuera un pueblo santo. Que fuera un pueblo santo, que no tuviera contaminación de las demás naciones que no le adoraban a Dios. Y pudiéramos decir muchas cosas, hermanos, pero esto, sabemos que esto no es de ahorita. El plan de Dios fue desde el principio. El plan, el propósito que de Dios para con el hombre, acordémonos que fue desde el principio. El hombre se ha ido revelando, el hombre ha ido tomando otros caminos, y el hombre se ha ido perdiendo. No porque Dios no esté al pendiente, sino que el mismo hombre que renuncia a los estatutos, a las leyes, a los mandamientos de Dios, es como se van perdiendo. Es como se van perdiendo. Hermanos, literalmente en una familia, cuando una persona no quiere obedecer las reglas de ese hogar, ¿qué pasa? Tiende a irse, a vivir con un amigo, a vivir con un pariente que sí le aguante, que sí le solape, que sí le soporte. Entonces el padre de familia dice: mientras aquí no guardas el orden, mientras aquí no respetas mis reglas, no eres bienvenido. Cuando tú estás respetando las reglas en ese hogar, dice, tienen las puertas abiertas. Pero Dios, hermano, va más allá todavía, porque Dios no solamente está ofreciendo un hogar, Dios está ofreciendo desde la cobertura, la guianza, como debe ser guiado el hombre, y la instrucción que debe tener el hombre. Dios va más allá que un padre de familia. Por eso este pueblo dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Israel, Dios le tomó como pueblo especial para que le adorara, para que le reconociera, y para que el pueblo de Israel fuera beneficiado con la misericordia de Dios. Dice: no por ser vosotros más que de los
más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Cómo estaba ese pueblo con el rey Faraón, hermano? ¿Cómo estaba? ¿En qué condiciones estaba? Estaba en la condición de esclavo, de servidumbre. Era propiedad de Faraón, porque Faraón hacía y deshacía con ese pueblo lo que él quería. Inclusive cuando llega Moisés a avisarles que se prepararan para salir, se da cuenta Faraón y dice: oh, por andar escuchando lo que no deben, por andar haciéndole caso a ese Dios que ni existe, les voy a duplicar el trabajo. Ellos, había pueblo de Israel que trabajaban para Faraón en el área de construir tabiques o adobes. Entonces le ponían todo el material ahí y ellos se ponían a construir. Entonces cuando pasa eso, que entra Moisés, le dice Faraón a sus mandamás que tiene ahí, dice: ahora me van a hacer la misma cantidad de tabiques, pero ustedes van a tener que ir a conseguir el material, no considerando de que se iba a ocupar más tiempo y no iban a alcanzar a hacer la misma cantidad de tabiques. Pues a ver cómo le haces. Esa era en la condición que el pueblo de Israel estaba sujeto al rey Faraón. Cuando Dios le da la salida, sabemos que todavía renegaban, que todavía venían en el camino y diciendo, recordando siempre lo de atrás. Allá estábamos mejor, allá nos acordamos de las ollas de comida que nos daban, aunque fueran cebollas, aunque fueran papas solamente, pero allá teníamos de comer. Inclusive cuando estaban enfrente del mar, le decían: Moisés, para eso nos sacaste. Allá también en Egipto podíamos haber muerto. Allá también había lugar donde enterrarnos. ¿Por qué nos sacaste acá a este lugar para morir? Pero con todo y eso, hermanos, no sabían el plan de Dios. Cuando Moisés habla con Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés tenía en su mano una vara, la vara del pacto que había hecho con Dios. Dice: solamente extiende tu mano, toca el agua y el pueblo pasará en seco. Tú y el pueblo van a pasar en seco. Ese era en la condición que Dios quería poner al pueblo, libre. Pero ese pueblo que, a como nos guste, obedeció a Moisés. Y Moisés decía: me van a preguntar, Señor, ¿y qué les voy a decir? ¿Quién me mandó? Dijo Dios: tú nomás diles, el yo soy te mandó. Y en ese yo soy, ese pueblo creyó. Y estaban privilegiados por el poder de Dios, con la misericordia de Dios, con la cobertura de Dios. Pero no entendía, ese pueblo no entendía cuál era el plan de Dios para con ellos. Y ese pueblo, ustedes conocen la historia, en el camino de 12 días se tardaron 40 años. ¿Por qué? Porque andaban como los de Cristo de poder. Ahora sí, mañana no. ¿De dónde nos ha traído el Señor? ¿De dónde nos ha sacado? ¿A qué nos ha sacado? ¿Cómo empezamos esta obra? ¿Cómo estamos caminando? Ya empezamos hasta disgustos unos con otros, cuando no debe ser así. Estamos aquí con un propósito, con un plan que es especial de parte de Dios. Pero no somos los únicos, sino que desde el principio el pueblo se le revelaba a Dios. Pero si usted se fija, si usted escudriña todo lo que dice Dios, y se lo voy a leer, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. ¿Se da cuenta, hermano, la advertencia de Dios a ese pueblo? Es la misma advertencia que tiene usted y que tengo yo, si no le obedecemos, si no le somos fieles. La misma advertencia. Porque dice su palabra, mis amados hermanos. Lucas dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no junta, desparrama. Pero hay una oportunidad todavía de misericordia de Dios para con el pueblo. Dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Que cumplas, dice. Hoy, hermano, no es que Dios haya cambiado, sino que Dios sigue siendo el mismo pacto de fidelidad para con su pueblo, para con el pueblo que le busca, con el pueblo que también le es fiel. Que no solamente estemos haciendo bonche como los que salieron al encuentro cuando se les anuncia el bautismo. Salieron mucha gente al encuentro ahí para ser bautizados. Pero ¿qué les dijo Jesús? Generación de víboras, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Ir pues y hacer frutos dignos de arrepentimiento, y luego bautícese para perdón de pecados. Víboras, les dice víboras. No, ahorita nosotros nos dice el pastor, parecen víboras y todos se van. Porque habló muy fuerte, porque me comparó con una. No, hermanos. Y no, espero nunca decirles así. Pero si les leo la palabra es la que dice. Amén. Solo que yo no tengo problema con eso. De leérselas, se las leo. Yo no tengo problema con eso. Pero que salga de mi boca directo para ustedes, no creo. No creo. Pero Dios, hermanos, Dios quiere un trato. Nos está dando un trato especial para con nosotros. Un trato de fidelidad. Un trato de cobertura. Hermanos, sin Dios, ¿a dónde íbamos? A donde han ido muchos que se mueren sin Cristo. Y no porque no les dé la oportunidad. Dios siempre les da la oportunidad. Siempre Dios les da la oportunidad. Les advierte anticipadamente que conozcan el amor de Dios. Que conozcan el amor de Cristo. Porque hay un plan. Hay un plan. Ahorita, hermanos, al nivel donde vamos, o al tiempo que estamos viviendo ya de avanzados, la gente piensa que Dios lo quiere para que le dé sus diezmos. La gente no, Dios no quiere para que usted le dé sus diezmos. La gente piensa que llegando a una iglesia va a ser rico el pastor. Pero eso no es, hermano. Eso no es. Y si hay alguna iglesia, alguna congregación de esa magnitud, pues obvio, pues no entre, no vaya. Pero usted busque a Dios. Pero dése cuenta. Dese cuenta dónde está Dios. Dios no está en las iglesias lujosas. Dios no está en las iglesias que son muy humildes. Dios está en la verdad. Amén. Donde se predica la verdad, ese es Dios. Amén. Donde se solapa el pecado, ahí no está Dios. Ese no es Dios. Porque Dios no solapa el pecado. Dios no solapa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que reconozcamos que lo único que nos puede limpiar a cada uno de nosotros es su sangre preciosa, su sangre poderosa, que con amor vino a entregar a la cruz del Calvario. Les decía, ¿a dónde iríamos sin Cristo? Pero Dios tiene misericordia, mis amados hermanos. Así como lo tuvo con David, y David lo pronuncia, lo reconoce en el Salmo 103. Dice: bendice alma mía Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiere decir que hay beneficios para el pueblo de parte de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas las iniquidades por las cuales nos hicimos enemigos de Dios, Él las perdona. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Cuando vamos a morir sin Cristo, sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Pero Dios está con su amor infinito, con su misericordia. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, que no solamente te saca del hoyo, sino que te da vida. Aleluya. Te corona de favores y misericordia, y sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, pero lento para la ira y grande en misericordia. Que no solamente, mis amados hermanos, Dios le conocen solamente que Dios es amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, trae vida, pero también trae juicio. Trae vida, pero también trae corrección. Amén. Porque Dios quiere un pueblo, ¿cómo lo leímos ahorita? Un pueblo santo. Un pueblo limpio. ¿Por qué, mis amados hermanos? Miren, les voy a poner algo muy, a lo mejor muy cursi, o a lo mejor muy nada que ver. Pero si usted no es borracho, usted no se va a juntar con borrachos. Porque lo primero que dicen, hombre, esto es pura tomada y pues yo ni tomo. Y así sucesivamente con cada uno de los que tienen algún detalle por ahí. Si usted dice, no, hombre, pues mira, estos son bien, les gusta mucho agarrar lo ajeno, pues a qué me, a mí no me gusta hacer eso. Pues se va a juntar con ellos, ¿verdad que no? Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio, Dios es fiel. ¿Cómo quiere su pueblo? Limpio, puro, santo y fiel. Ese es lo que quiere Dios para él. ¿Por qué? Porque Él ha dado el cómo ser como Él. Y lo tenemos, hermanos, como un ejemplo, que yo creo que lo único que recordamos es el versículo de San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? De tal manera. ¿Qué más? Ayúdenme. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. No vino a condenar al mundo. Amó al mundo. Y ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel el Señor? Los separó de los idólatras. ¿Qué está haciendo con nosotros? ¿O qué pretende hacer con nosotros? ¿Separarnos de qué, hermanos? Del mundo. Y de la idolatría, porque creo que todos venimos de ahí, la mayoría. Los que no, pues gloria a Dios. Pero la mayoría venimos de ahí. Pero ellos no son culpables, sino los que le heredaron eso. Y la culpabilidad no es de lo que heredan, sino de lo que reciben. Yo era culpable.
culpable de juicio por la herencia que me habían dejado de idolatría. Yo era culpable de juicio, pero dijo el Señor, yo pago tu deuda. ¿Me sigues? Amén. Claro que sí, Señor. Pues órale, véngase. Pero las cosas van a ser así. Aquí hay reglas. Aquí hay mandamientos. Son dos, no se preocupe. Son dos. Cúmplalos y tendrá la vida. ¿Cuáles son? Me gozo, hermano, porque sí lo saben. Me gozo porque sí lo saben. Pero ¿por qué están dormidos? ¿Por qué están dormidos? Nos conformamos con venir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy tengo la aplicación. Gloria a Dios. Hoy domingo. Y si paro ahí, dijo el Señor, no. Así estaba Elías, dijo el Señor. Así estaba Elías. Ya había vencido a los Baales. Y ya fue a encuevarse. No, dijo, mira, aquí está una torta. Levántate y come. Que el largo camino te resta. O sea, hay bonitas intenciones, hermanos. Pero las intenciones no son suficientes. Aquí nosotros tenemos muy bonitas intenciones, pero van a ser hermosas cuando se lleven a cabo. Afuera hay personas aquí llevarle la palabra. Sí, vamos, al rato vamos a ir, ¿verdad que sí, hermanos? Vamos a ir todos y todos y todos, y mientras no vamos, las almas se están perdiendo. Y Dios quiere un pueblo activo, Dios quiere un pueblo que trabaje, Dios quiere un pueblo... Y podemos decir... ¿Por qué no va usted, pastor? ¿Por qué no va usted? Podemos, no, si podemos decir, yo lo puedo decir, ¿por qué no van ustedes? Pero yo no dependo de ustedes, ni ustedes dependen de mí. Cada uno personal le tenemos que agradecer a Dios. Qué bueno que nos pongamos de acuerdo, como decía mi hermano Pedro, lo hacíamos y lo hemos dejado de hacer. Entonces, Dios quiere un pueblo activo, hermano. Porque ¿cómo es que nos vamos a ir limpiando? Solamente con la palabra. Porque con el TikTok nos embarramos más. Sí, no, esa es la verdad, hermanos. Así como este pueblo de los cananeos estaban bien ligados a la idolatría. Oye, la iglesia está muy ligada ahorita a la tecnología. Amén. Pero ahí veo unas predicaciones. ¿Cuántas? ¿Cuánto dura una predicación? ¿Una hora? ¿40 minutos? ¿Y lo demás? 2, 3 de la mañana y todavía está. Ya, de ahí. Págalo tú primero. Aleluya. ¿Sí? Entonces, Dios quiere, hermanos, un pueblo sin contaminación. Y creo que es lo que no estamos poniendo atención, creo es lo que no hemos entendido de parte de Dios. Dios quiere un pueblo sin contaminación. Por eso a este pueblo lo escoge, lo hace a un lado, a diferencia de los demás. Porque fíjense, hermanos, que los otros hermanos, las otras naciones, empezaron a entregarle a sus niños a Moloch en sacrificio a ese Dios que ellos creían que había. Oh, pero nosotros tenemos un Dios real. Amén, hermanos. Amén, un Dios verdadero. Amén, hermanos. Amén. Estamos igual, no lo obedecemos. Adoramos cuando llega la necesidad. Lo buscamos cuando... Yo nunca había ayunado tanto. Yo y mi esposa nunca habíamos ayunado tanto. Pero cuando teníamos ese problemón encima, todos los días, en verdad, todos los días ayunábamos. Ya no hay problema, pues ya no hay ayuno. Dijo Dios, ¿quieres otro?
a que empieces a ayunar. Le digo, no, señor. Y entonces, sí, yo y mi esposa. Y orando, 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 orando por ese problemón. Dijo Dios, bueno, pues hasta que me diste caso, hasta que estás haciendo algo. Y eso, hermanos, a veces es triste, pero es una realidad. Es solamente cuando tenemos una necesidad grande, es cuando decimos, Señor, ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí ya, Señor, ya esta es la última. Esto es lo último que hice. Pero no sabemos si tenemos la nueva oportunidad de regresar a Dios. Yo les testificaba, hermanos, que yo anduve fuera del camino de Dios por 15 años. Me dio la oportunidad de regresar y creo que no me va a dar oportunidad de salirme otro año. Creo que no tengo la oportunidad yo de salirme otro año. Le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia. Me esperó, no vino en ese tiempo. Y Dios tuvo cuidado de mí. Y como tiene cuidado de usted. Dios quiere que usted esté con Él. Que yo, como pueblo, estemos con Él. Pero que le conozcamos aquí, hermano. Que le conozcamos aquí. ¿Cómo le vamos a conocer acá, hermano? Adentrándonos con Él, en intimidad con Él. Me gusta como testifica, como empezó a, las primeras veces que escuché testificar a la hermana Reina, decía, yo tengo un lugar ahí donde me adentro con el Señor. Cuando testifica la hermana Edina, intimidad con Dios. Hermanos, y eso es la verdadera comunión con Dios, en intimidad. En intimidad. Porque a veces, hermanos, aquí en grupo, si el que está en un lado de mí no dice gloria a Dios, yo no digo gloria a Dios. Si no aplaude, yo tampoco aplaudo. En grupo, pues, no se ve. Pero en intimidad, hermano. Intimidad con Dios. En intimidad con Dios. Y creo que mi hermano Isaac también sabe de lo que estoy hablando. En intimidad con Dios. Porque no es, hermano, porque es Isaac. Cuando se para ahí afuera, y no me voy a cansar de decirlo. Cuando se para ahí afuera y suelta la palabra de verdad y se rompen cadenas y corazones se quiebran, es la intimidad que él tiene con Dios. No es nomás venir a agarrar un micrófono y ¿dónde leo? San Juan 3:16, sí, pero si no lo practicamos, no lo podemos compartir. Podemos compartir, lo podemos aconsejar, lo podemos ir a llevar a quien sea, pero si no lo vivimos, ese es el detalle. Ese es el detalle. Y Dios está enseñando que así como empezó con ese pueblo de Israel a limpiarlo, primero lo hizo libre de la esclavitud, a nosotros también nos hizo libre. Y enseguida nos invita para que le adoremos, nos invita para que le sirvamos, nos invita para que le conozcamos. Pero son pasos, hermanos, que tenemos que darlos. Tenemos que dar esos pasos, ir conociendo a Dios, ir conviviendo con Dios. Pero como Él lo desea, hermanos, no a mi manera, no a una manera que yo diga, ay, con eso está bien, es lo que le puedo ofrecer, es lo que le puedo dar. Yo más no puedo. No, sí podemos. Sí podemos. Porque a veces, hermanos, yo y mi esposa últimamente hemos pasado por eso de perder un familiar cercano. Y nos ha quebrantado. Nos han salido lágrimas. Y cuando vemos el testimonio de Jesús, su sacrificio, no podemos soltar ni una lágrima.
porque no hay ese sentimiento, ¿no? Porque está bien, ya me salvó, ya me sanó, ya está bien. Y luego decimos, no, que los 10 leprosos y que este y que el otro, que estamos igual que los 10 leprosos. No, está aquel que estaba en la puerta del templo de la hermosa, paralítico, y no, pues así estábamos nosotros, paralíticos. Hoy caminamos, gloria a Dios. Pero el agradecimiento, porque decir pueblo de Dios no solamente me agarro mi Biblia y me empiezo a predicar, me pongo una corbata y gloria a Dios, eso no es. No, la intimidad con Dios, hermanos, es ser humildes y dar testimonio de Jesús. Dar testimonio de Jesús. No, pero si nos gritan, hermano falso, ¿y tú qué este? ¿Cuánto no le dijeron a Jesús? Tú eres un demonio. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Y falta, hermanos, falta identificarnos como pueblo de Jesús, como pueblo de Dios. Testificar de su amor, testificar de su misericordia, testificar de su gracia, porque por gracia hemos sido salvos. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. O sea, Dios a mí, yo no puedo decir, Dios a mí me tenía que hacer salvo por lo que yo poseía, por lo que yo tenía, porque yo era. No, no, no había ni un mérito, hermanos, ni un mérito. Pero hubo un amor tan grande, inigualable como el de Él, que vino y pagó su deuda y la mía y por la de todo el mundo. Y cómo le hemos agradecido. Pero no nos fijemos en el mundo. No nos fijemos en los pastores que caen. No nos fijemos en los pastores que están viviendo una doble vida. Fijémonos en nosotros mismos. Queremos ver la perfección primero en nosotros, porque en el otro no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, solamente Dios. Pero para mirar que aquel, que el hermano Pedro está mal, primero tengo que verme yo cómo estoy. Para mirar que el hermano Juan está mal, primero tengo que mirarme yo. Amén. Eso es lo que quiere Dios. A Jesús le dijeron de todo. Dijo, sí, yo sé por qué me lo dicen. Por Sergio. Vengo a pagar por Sergio, me lo dicen por él. Y él venía dispuesto a pagar, a cumplir esa misión. Por eso, como cordero, fue llevado al matadero, enmudeció en su boca. Y nosotros también tenemos una misión que cumplir. Pero abremos más la boca que el corazón. Despertamos más la carne que el espíritu, sin saber cómo escaparemos si descuidaremos una salvación tan grande. Sin tomar en cuenta ese versículo, cómo escaparemos si descuidaremos una salvación tan grande. Sin saber, sin tomar en cuenta ese versículo, sin tomar en cuenta el otro versículo, el alma que pecare, esa morirá. No lo tomamos en cuenta porque, como quiera, Jesús está a la diestra del Padre todavía intercediendo. Pero va a llegar el día, hermanos, que ya no va a estar como intercesor, sino como juez. Va a estar un día como juez y nos va a pedir cuentas. Y no hay, hermano, un tiempo que digamos, no, todavía falta. Les decía y pedía la oración, hermanos, el vecino de nosotros, su esposa dice, no tenía ni 2 minutos, salió, dio la vueltecita y se metió a la calle y vino otro y le pegó, ahí quedó. No es tu condición física que tienes, no es tu juventud, no es, tú tienes un diagnóstico clínico que todo está bien, no es eso una garantía que tú estés vivo para mañana, que yo esté vivo para mañana, no es una garantía. La garantía solamente la da Dios a través de su misericordia. Y si no la valoramos, y si no nos importa ser el pueblo de Dios que Dios quiere que seamos, hermanos, hay un lugar también para los impíos. Hay un lugar para los impíos.
Así como hay un lugar para el pueblo de Dios, de gozo eterno, hay un lugar también para el impío, de condenación eterna. ¿Dónde quiere ir usted? ¿Dónde quiero ir yo? Hermanos, a veces la gente se desanima, la gente se queda entre la espada y la pared, por decir así vulgarmente, porque oyen una cosa y oyen otra y oyen otra y oyen otra y no le entienden al propósito o al plan de Dios. El plan de Dios es su verdad, hermano. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero muchas veces no nos impide conocer la verdad porque estamos prestando oído a todo mundo. Pues aquel dice que uno, y el otro dice que otro, y el otro dice que el otro. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? A mí me decía un varón, no importa, dice, no importa, tú te puedes ir a pecar. Tú puedes salir a pecar. Digo, y saliendo a pecar, me sorprende la muerte. Tienes 3 minutos para arrepentirte. ¿Quién me lo garantiza? ¿Quién me lo garantiza? Él tenía garantía 3 minutos para arrepentirnos. Al grado, hermanos, que siempre estábamos en desacuerdo, porque Dios no da esa garantía, hermano. Dios aconseja y dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere amando la misericordia de Dios, el que persevere escudriñando las escrituras y poniéndola por obra, el que persevere en amor con Dios, el que persevere cumpliendo los 2 mandamientos, ese es el que va a ser salvo. El que persevere hasta el fin. No es el que más bonito predica, el que más bonito toca, el que más bonito canta. Es el que persevere hasta el fin en estas condiciones. Porque es necesario, dice Dios, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Muchos decimos, hombre, nomás llegué a Cristo y empezó toda mi vida un caos. Es una limpieza que Dios quiere hacer. Y podemos mirar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo mismo decía, aunque estaban con la cobertura de Dios, con el cuidado de Dios, se desesperaban, querían ver otra cosa, y es lo mismo que pasa con nosotros, nos desesperamos. Pero si no es el tiempo, que todavía, a veces, hermanos, se puede enojar con el pastor, con la congregación, por X causa, pero si no es una persona madura la que usted quiere, que Dios quiere usar, ¿qué puede hacer el pastor? ¿Qué puede hacer el pastor? A veces el pastor los puede subir y decir, órale, póngase a predicar, pero si no tiene la madurez. Entonces, hermano, esto se hace todo conforme a Dios. Porque Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Dios quiere que todo se haga decentemente y en orden. Porque Dios no va a llevar un pueblo así como llevar chivas. No, Él lleva ovejas que conocen su voz, que oyen su voz y que lo siguen. No al pastor terrenal, al pastor de pastores, Cristo Jesús. Amén. Sé que Él conoce a cada uno y sabe quiénes lo conocen a Él, los que oyen la voz de Él y lo siguen. Entonces, ese es el pueblo de Dios verdaderamente. El que no tiene tiempo para Dios, hermanos, ¿cómo se va a considerar pueblo de Dios? ¿Cómo se va a considerar pueblo de Dios? Si usted se gradúa de doctor y le dicen, hoy te toca guardia, dice, no va a estar de guardia. ¿Qué hacen con ese doctor? Inmediatamente ya no lo toman en cuenta porque no acata. No acata y no ama su profesión. No tiene, ¿cómo le llaman a eso? Que
No tiene, no es profesión, es ética. No tiene ética. Si un doctor lo ponen de guardia y él le da sueño, se duerme o se va para su casa, ya no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque para eso lo ponen como responsable. Y usted y yo estamos como responsable para la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver ahí en Primera de Juan. Dios. 2:15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, permanece para vida eterna. El que hace la voluntad de Dios. ¿De qué nos quiere apartar el Señor para no contaminarnos? Del mundo, de sus deseos, de sus tradiciones, de sus fiestas paganas, de su cultura. ¿Qué cultura teníamos nosotros en el mundo, hermanos? Simplemente una cultura de mal vocabulario. No nos importaba. Y como decía nuestro hermano Juan, no respetaba a nadie. Y abría la bocota. Era una cultura de él. A lo mejor yo también la abría, más grande o menos grande, pero la abría. Pues era nuestra cultura, como mundanos, como impíos. Oh, pero ya siendo nuevas criaturas, hermanos, tenemos que honrar a Dios. Tenemos que honrar su presencia, su misericordia, su sacrificio. Lo tenemos que honrar. Tenemos que honrar su sangre que nos ha limpiado. Y si no la honramos, no estamos dando buen testimonio de que somos pueblo de Dios. Y el que no es pueblo de Dios, hermanos, va a tener un lugar también. Va a tener un lugar, pero no es con Dios. Y le digo, la gente confunde a la misma gente. Hay muchos que dicen que creen en Dios, creen en la vida eterna, pero no creen en la condenación eterna. Tal vez es que uno la explica mal. Pero hay una condenación eterna, porque la Biblia lo dice. No porque yo la haya inventado o porque a mí se me ocurre decirlo. Que la Biblia lo dice. Y dice en Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque es necesario que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Morir con Cristo o como Cristo. Y renacer en Cristo. Y ya ahorita, hermanos, ya vamos a ir a condenación o vamos a ir a un gozo eterno. De eso se los garantizo. Eso se los garantizo. O vamos a ir a un gozo eterno o a una condenación eterna. Hay dos caminos, los dos son eternos. Uno es muy amplio. ¿A dónde lleva ese camino? ¿Hasta dónde llega? A la muerte. Y uno muy angosto. ¿A dónde lleva ese camino? ¿A dónde termina ese camino? Al gozo de la vida eterna. Amén, hermano. Entonces nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que dar testimonio que somos pueblo de Dios. Porque últimamente se ha mencionado mucho el versículo que viene en Mateo 7:21. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está.
hasta los cielos. Y muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, dice, nunca los conocí. Nunca los conocí. Nunca hubo una relación con él. Pero predicabas, era mi palabra. Pero cantaba, pero no querías perdonar. Pero tocaba, pero no te querías sujetar a mi palabra. Y al hombre lo engañamos fácil. Fácil. Hasta con el pensamiento. Pero a Dios, jamás. Entonces, hermano, usted y yo tenemos un privilegio. Y tenemos una fidelidad de parte de Dios. Y tenemos una promesa. Que yo la creo. Y usted también tiene que creerla. Porque por algo está aquí. Y esa promesa, hermanos, está en 1 Pedro 2:9. Y todos se la saben. Vaya pasando el grupo, hermanos. Voy a concluir con este servicio, con este versículo, el servicio. No sin antes, hermano, leer y meditarlo un poco, hermanos. 1 Pedro 2:9-10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que dar testimonio, hermano. ¿Cómo somos linaje escogido? ¿Cómo somos real sacerdocio? ¿Cómo somos nación santa? ¿Cómo fuimos adquiridos? Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. No hay otro método. No hay otra cosa que nos pueda perdonar o que nos pueda hacer limpios o que nos pueda dar ese privilegio de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por Jesús. Nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor viene y nos da una resurrección de vida. Y nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Con un propósito de decir: Jesús es el que me limpió. Jesús es el que me perdonó. Jesús es el que me ha salvado. Jesús es el que me tiene en sus manos. Jesús es el que quiere que yo le sirva, que quiere que yo le adore. Y hermanos, no nos tiene como un objeto. No nos tiene como un objeto. No nos tiene como nos tenía el pecado. El pecado, hermanos, sin llamarnos, nosotros vamos al pecado. Jesús nos llama y tardamos para venir. ¿Para qué nos llama el pecado? Para muerte. ¿Para qué nos llama Jesús? Para vida. ¿Y qué es lo que queremos? Oh, la vida. ¿Y por qué no llegamos a Jesús? Porque del dicho al hecho hay mucha distancia. Hay mucha distancia. Y más ahora, hermanos. Más ahora. El enemigo, hermano, sabe que le queda poco tiempo. Y sabe que está perdiendo muchas almas. No porque eran de él, porque él se las había robado. Él se las había robado desde un principio. Pero vino Jesús a rescatar. Vino Jesús a deshacer toda obra del maligno. Y es por eso el privilegio y la condición en la que se encuentra usted y yo ahorita. ¿En qué condición estamos ahorita, hermanos? De siervos.
pero mostrémoslo, digámoslo con hechos, digámoslo con hechos. Y me gusta, hermanos, me gusta enrolarme o compartir como compartimos aquí, y no es vanagloria, es honra y gloria de Dios. Que ahí en la lista de la limpieza también estoy yo y también está mi esposa. Eso me gusta. Me gusta, hermanos, que ustedes no ponen la mirada en el hombre. Oh, es el pastor, él no puede hacerlo. O él es el que tiene que hacerlo más. Sí. Eso es lo que me gusta, hermano. Eso es lo que me gusta. Porque yo he aprendido algo, hermanos, que el Señor Jesús nos ha enseñado. Dice que el Señor Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y me gusta cómo sirven ustedes. Me gusta cómo sirven ustedes. Pero falta, hermanos. La llevamos bien. La llevamos bien. Pero no aflojemos. Si por alguna razón hemos parado, que no retrocedamos ni medio paso. Si estamos ahí, pues ahí estemos. Pero hay que avanzar, no darle para atrás. Para atrás dicen que ni para agarrar impulso. Tenemos la fuerza del Señor, la mano del Señor. La meta de nosotros está enfrente, no atrás. La meta de nosotros se llama Jesús. Está arriba, nos está esperando. La meta de para llegar a Jesús está arriba, hermano. Nos está esperando. Y como pueblo de Dios, demos un mayor testimonio como pueblo de Dios. Demos un ejemplo de que honramos primero que nada el sacrificio de Dios y enseguida el nombre de Dios. Que lo honramos. Ya, hermanos, nos hemos dado cuenta, yo en lo personal me he dado cuenta y lo estoy aprendiendo. ¿Qué gano con enojarme? Y al ratito ando calmado. Y si mi berrinche, porque Margarita ni me hace caso. Ella no se estresa porque yo me enoje. Ella no se estresa. A veces el carro de enfrente ni lo oye y usted va haciendo un coraje queriéndose lo comer. Y ni cuenta se dio. Y nosotros le dimos mal testimonio al Espíritu de Dios. Con esas acciones damos mal testimonio. Aunque no lo hablemos, un pensamiento. Aquí está este hermano otra vez. Ese pensamiento nos puede hacer caer de la gracia. Ese pensamiento puede que nosotros perdamos la salvación. Y no nomás en eso, en muchas áreas. Ay, ahorita que se acabe el culto, viene Margarita con su papelito y me va a dar que me toca hacer. Con ese pensamiento, hermano, puede caer de la gracia de Dios. Si es pueblo de Dios, hermano, espere hasta usted solo todo el trabajo. ¿Por qué no? ¿Lo puede hacer? ¿O no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces demos, hermano, mayor testimonio que somos pueblo de Dios. Demos reverencia al amor que Dios tuvo con nosotros. Y decirle, Señor, sí somos tu pueblo, pero un pueblo que obedece, un pueblo que se está dejando limpiar, que no estás permitiendo que se contamine. Vienen las fiestitas y allá andan los hermanitos, hermanitas. Viene Cristo y ni cuenta nos vamos a dar. Entonces tenemos el tiempo y la oportunidad, hermano, de consagrarnos cada día para Dios. Porque sin santidad, ¿y dónde está esa santidad? En Cristo. En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En nuestro corazón. ¿O no? ¿O ya salió? Gloria.
Vamos a darle, vamos a echarle ganas. Póngase. Póngase.